El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: Supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Siempre es una alegría, un regalo de Dios que nos permite celebrar la resurrección de Cristo en este domingo, en esta Eucaristía. Las lecturas de este domingo nos ofrecen unas reflexiones muy profundas e iluminadoras sobre la fe y sobre la esperanza, como valores supremos que nos ayudan a articular nuestra vida y dar coherencia a lo que pensamos y hacemos. Cuando hablamos de la fe y la esperanza, no estamos pensando en un conjunto de enseñanzas y principios morales. No es algo intelectual. Cuando hablamos de fe y esperanza, nos referimos a algo mucho más profundo. Se trata de una experiencia de totalidad que nos mueve a construir nuestro proyecto de realización personal y comunitario, centrado en una confianza ilimitada en Jesucristo, a quien confesamos como nuestro Señor y Salvador. Estar entonces anclados en Jesucristo, revelador del Padre, nos da las claves para asumir el pasado, iluminar el presente y proyectar el futuro.
Esta confianza en Jesucristo nos da una perspectiva particular para relacionarnos con los demás, con la naturaleza y para usar adecuadamente los bienes materiales. ¿Cómo se desarrollan, pues, las lecturas de este domingo? Esta reflexión sobre el significado de la experiencia de fe y esperanza, vemos en el libro de la sabiduría, en la primera lectura, y en la segunda lectura, la carta a los Hebreos, nos narran cómo vivieron el pueblo de Israel y sus grandes figuras la fe y la confianza en Dios. ¿Qué sucede dentro de la comunidad de Israel? Moisés les ha comunicado que Dios ha escuchado sus lamentaciones y ha decidido liberar al pueblo de la esclavitud y conducirlo a la tierra prometida. El pueblo confía plenamente en el Dios de la alianza y emprende el camino. La promesa de Dios es la garantía para lanzarse hacia lo desconocido. No necesitan otro tipo de seguridades. La fe en Dios es el eje articulador de toda la vida religiosa, cristiana y diríamos social del pueblo de Israel, el pueblo elegido, y configura su identidad como comunidad. Esta profunda convicción la expresa bellamente el libro de la sabiduría, que nos ha dicho, la primera lectura, con anticipación revelaste, oh Dios, a nuestros padres lo que iba a suceder la noche de la primera Pascua, para que cobraran ánimo al saber con certeza en que promesas tenían puesta su esperanza. En esto consiste la esencia de la fe: confiar totalmente en Dios y su voluntad. Con eso, todas las incertidumbres que podamos vivir quedan relativizadas. El Dios siempre fiel disipa nuestras dudas. Confiado en la promesa de Dios, el pueblo inicia su peregrinación, como antes lo había hecho Abraham, padre de todos los creyentes, quien abandonó la tierra de sus mayores en compañía de su esposa, sus empleados y rebaños. Dios recompensó la fe de este Abraham, permitiéndole engendrar un hijo en su ancianidad. Esta profesión de fe, cimentada en la confianza, se expresa en muchos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Basta recordar algunos salmos que proclaman a Dios como la roca, el alcázar, la protección. Esto sale de lo más profundo del corazón del salmista, que interpreta los sentimientos de sus hermanos. En este mismo orden de ideas, es conmovedora la confesión de San Pedro. ¿A quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Teniendo como telón de fondo estas profundas experiencias de confianza total en Dios, este domingo preguntémonos, ¿qué significa para nosotros la fe y la esperanza? La fe de Abraham y la del pueblo que emprende el camino de la salvación nos está diciendo que creer en Dios y abrirnos a su acción salvífica no es un ejercicio intelectual. La fe es abrir la mente y el corazón a la persona de Jesucristo resucitado, que es camino, verdad y vida. El relato del Evangelio de San Lucas, que hemos escuchado hoy, nos transmite una catequesis de Jesús a sus discípulos,
que tiene como introducción unas expresiones llenas de mucho afecto. Nos dice Jesús: no temas, rebañito mío, porque su Padre tuvo a bien darles parte de su reino. Y a continuación va explicando con profundo sentido pedagógico lo que significa hacer parte del reino de los cielos. Porque le dice: rebañito mío, el Padre tuvo a bien darles parte de su reino. ¿Qué significa ser parte del reino de los cielos? ¿Y cómo este regalo de Dios transforma radicalmente nuestra comprensión de la actividad o de la vida humana? El evangelista Lucas nos presenta una catequesis de Jesús a sus discípulos en la que explica con sencillez y profundidad cómo el reino de Dios transforma nuestra manera de ser y de vivir. Al tener parte en el reino de Dios, la relación con los bienes materiales se vive de manera diferente. Por eso nos dice Jesús: consigan provisiones que no se pierdan, riquezas en el cielo que no se acaban, porque allí no hay peligro de ladrones ni polilla que destruya, porque donde esté su riqueza, ahí estará su corazón. También al tener parte en el reino, la relación con el tiempo presente se modifica. En una opción de vida materialista, la gente se aferra al presente y al disfrute que le proporciona el instante. Jesús propone una lectura diferente del presente, ya que el presente es frágil. Por eso dice a sus discípulos: estén preparados y con las lámparas encendidas, como haciendo guardia de noche. Al tener parte en el reino, también se desploman nuestros delirios de grandeza. Los grandes avances de la ciencia fácilmente nos hacen olvidar nuestra condición de criaturas. Nos creemos dueños de la vida y olvidamos nuestra pequeñez. No somos dueños de nada. Somos simples administradores. Por eso dice Jesús en el Evangelio: dichoso ese servidor si al volver el Señor a la casa lo encuentra cumpliendo su deber. De verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Y en estos tiempos que vivimos, tenemos los católicos cristianos, empezando por el obispo, los sacerdotes, los laicos, como dice aquí, que tenemos que cumplir nuestro deber como sacerdotes, como laicos. Dichoso ese servidor, si al volver el Señor a la casa lo encuentra cumpliendo su deber. La fe y la esperanza es un regalo precioso que hemos recibido de Dios, que debemos agradecer y cuidar. Escuché una conferencia el día jueves, que fue la santificación del clero, del padre que nos estaba dando la charla. Él nos explicaba que tenemos que ser astutos, como las serpientes, y prudentes, sencillos, como las palomas. Y cuando hablaba de esta astucia de la serpiente, es que decía él, la serpiente normalmente no se deja aplastar la cabeza, es lo que cuida más. Y él interpretaba que tenemos que cuidar la fe, que esa es la astucia, que no nos roben la fe ni la esperanza. La fe y la esperanza
nos ayudará a escoger el camino del bien y nos conducirá a la casa de nuestro Padre, confiados totalmente en su amor providente. Avanzamos en medio de las incertidumbres de la vida, sabiendo que no estamos solos. Esta confianza total en Dios nos invita a establecer una relación libre de apegos a los bienes materiales, a vivir el presente de manera responsable y administrar fielmente la casa común que se nos ha confiado. Hoy también le pedimos a nuestra Madre, aquí nos ha dicho el Padre que ahora vamos a bendecir esta imagen réplica de la Conchita que ha sido restaurada. Ella es nuestra Madre, es mujer de fe, es mujer de esperanza en nuestro caminar. Por eso, pues, tenemos que estar contentos, confiados, porque tenemos a la Madre. También estamos iniciando esta semana el Congreso Mariano Nacional. Ya le están informando de las actividades que tendremos, sobre todo miércoles, jueves, viernes y el próximo domingo, que clausuramos aquí la diócesis, el Congreso Nacional. Cada diócesis lo hará en sus catedrales. Pero además de ese acontecimiento, en nuestra diócesis hemos pensado que la réplica que nos van a entregar de la Virgen de Fátima, que siga peregrinando, no va a descansar, sino que va a ir de parroquia en parroquia, permanentemente, para que allí la Virgen María nos vaya llenando de fe y de esperanza a cada pueblo, a cada comunidad, a cada persona, a cada hogar. Ella es nuestra Madre, y como Madre nos protege y nos ampara y nos enseña el camino correcto. Así que damos gracias a Dios por tener a nuestra Madre, la Conchita. La imagen de la Virgen de Fátima peregrina se regresa a Portugal, pero se queda en esa imagen réplica que tendremos aquí en la diócesis. Y mientras yo pueda estar de obispo, quiero que seas una peregrinación de la Virgen de Fátima perpetua. Va a recorrer las 62 parroquias. Algunas parroquias lo van a tener 2 meses, otras menos, o 2 semanas, 1 semana como mínimo. Pero cuando terminemos de recorrer las 62 parroquias, volvemos otra vez a una segunda vuelta, tercera vuelta, cuarta vuelta. Porque si es la Madre, no nos abandona. Porque si es la Madre, nos va llenando de fe y de esperanza, de amor, de humildad, de fortaleza. Así que esta palabra que hemos proclamado hoy, que nos hablan de la esperanza, cómo vivir y de la fe, cómo vivir de la fe confiados totalmente en el Señor y en la Virgen, nos animen este domingo.